Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo a nivel nacional, en vivo y en directo, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su computadora, su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema muy interesante y en compañía de nuestros invitados atenderemos sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-16-18, así como también por medio de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Como les dije, el tema de hoy es interesante, sobre todo para aquellos que planifican tener hijos. Vamos a hablar de los problemas que afectan al corazón y que se presentan desde el momento del nacimiento. Es decir, estamos hablando de defectos cardíacos congénitos. Y durante nuestro programa vamos a hablar no solo sobre qué son los defectos cardíacos congénitos, sino también de qué manera los podemos detectar, qué los provocan y si potencialmente existe alguna forma de prevenirlos. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mis invitados el día de hoy, procedemos a ver una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Defectos cardíacos congénitos. Un defecto cardíaco congénito es un problema con la estructura del corazón. Está presente en el momento del nacimiento. Este tipo de defecto puede afectar las paredes del corazón, las válvulas cardíacas, las arterias y las venas cercanas al corazón. También puede hacer que el flujo de sangre vaya más despacio, en el sentido contrario al lugar equivocado o se interrumpa totalmente. Los doctores diagnostican estos defectos por medio de exámenes físicos y especiales que se usan para identificar defectos del corazón al nacer. Los encuentros son principalmente durante el embarazo o inmediatamente después del nacimiento. Las señales y síntomas de defectos cardíacos severos al nacer son respiración rápida, cansancio, mala circulación, tono azulado de la piel, labios y uñas. Muchos defectos congénitos del corazón no causan síntomas ni dan señales. A menudo no se detectan hasta que el niño crece. Los niños que sufren de estos defectos no necesitan tratamientos, pero otros sí. Todo dependerá del tipo de defecto, como es la edad, el tamaño y estado de salud general del niño. Puede incluir medicamentos, procedimientos de catéter, cirugía y trasplante de corazón. Amigas, amigos, como bien les había ofrecido hace un momento, voy a proceder a presentarles a mis invitados el día de hoy. Son dos especialistas de primera que, como siempre, nos acompañan aquí para poder, junto a ustedes, conversar sobre estos temas tan interesantes de salud y, por supuesto, poder contestar cualquier inquietud que ustedes tengan, tanto a través de las redes sociales como por medio de nuestra línea telefónica. Entonces, ¿qué les parece si procedo a presentarles, primero que nada, a la querida doctora Peggy Freire? La doctora Peggy es exalumna de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ella tiene una maestría en servicios de la salud, también obtenida en la Universidad Católica, un diplomado en docencia superior otorgado por la Universidad de La Habana y, por supuesto, ella es cardióloga actualmente de emergencia del Omni Hospital y jefe de cardiología del Centro Cardioneumológico de Guayaquil, doctor Amado Freire. Muchas gracias, Peggy, por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un placer estar aquí en este programa Viva Mejor y mucho más estar en casa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con usted, doctor Javier Landívar. Gracias. Y por supuesto también tenemos la compañía del doctor Gustavo Morales Boloña, ¿sí? Él también es un prestigioso cardiólogo titulado de la Universidad de Guayaquil y no solo eso, también es docente de la Universidad de Guayaquil y tiene su posgrado de cardiología en dicha universidad. Muchas gracias, doctor Gustavo, por acompañarnos el día de hoy. Gusto saludarlo.
Y bien, amigas, amigos, recuerden que estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, y repito, por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. Entonces, ¿qué les parece, a mis queridos invitados, si empezamos primero definiendo qué es un defecto cardíaco? ¿Qué es, cuando hablamos de un defecto cardíaco, a qué nos referimos? ¿Estamos hablando de un problema en la función del corazón o en la estructura del corazón? Bueno, básicamente el defecto cardíaco son defectos llamados también congénitos porque son desde que la persona nace. Uh-huh. Usualmente son alteraciones en la formación del corazón en cualquier parte de sus sistemas. Puede ser el sistema eléctrico, puede ser la parte de su estructura, uh-huh, en la parte, digamos, de la formación de los tabiques, puede ser también un poco más complejo cuando, por ejemplo, las arterias están muy, muy estrechas o las conexiones de un sistema, por ejemplo, el sistema pulmonar, uh-huh, está alterado, que tiene presiones más altas que el sistema, que el otro sistema, hay comunicaciones, entonces son realmente muy diversas las enfermedades denominadas congénitas, y pues se necesitan son estudios especiales para hacer los diagnósticos precisos. Es decir, hablamos de alteraciones a nivel de la estructura del corazón, ¿sí? El corazón, vamos a comentar después un poquito sobre las estructuras diversas que tiene este órgano, que es tan importante, que es el que se encarga de bombear la sangre al cuerpo. Entonces, este corazón pues normalmente se forma cuando nosotros estamos aún dentro del útero de nuestra madre. Claro. Y cuando hablamos de un defecto cardíaco congénito, cada vez que ustedes escuchen, amigos, amigas, la palabra congénito, quiere decir que se trata de algo que se presenta desde el momento del nacimiento. Y por lo tanto, la causa es antes de nacer, ¿ok? Antes, durante o después de la concepción, pero siempre antes de nacer, ¿ok? Entonces, el bebé ya nace con este problema cardíaco que puede afectar las distintas estructuras del corazón y sus funciones. Sí, Javier, porque dentro del corazón nosotros tenemos muchas estructuras, tenemos válvulas, tenemos arterias, tenemos cavidades, y todo esto se puede alterar a nivel congénito. Entonces, es por eso que hay una diversidad de patología congénita cardíaca que puede ser a nivel de las válvulas, puede ser a nivel de la parte del sistema, digamos, de cómo la parte circulatoria, de qué cavidad a qué cavidad va, y todo esto pues se necesita hacer diagnósticos precisos que inicialmente lógicamente es a nivel clínico, no, porque se ponen a veces los niños azulitos, que son llamados cianóticos, o si no también pues se oye pues a la auscultación un soplito, que las personas confunden soplo con diagnóstico. No, soplo, claro, es un signo. Así es. Un signo en el examen clínico inicial del paciente. Correcto. Y doctor Gustavo, la doctora Peggy acaba de mencionar hace unos momentos que también pueden haber trastornos eléctricos. ¿Qué tiene que ver la electricidad con el funcionamiento del corazón? Claro, es fundamental. Uh-huh. El corazón funciona por un estímulo eléctrico original que nace en la pared posterior de la aurícula derecha. Correcto. Nosotros lo conocemos como nódulo de Cayley-Flack. Uh-huh. De ahí se propaga, digamos, por las aurículas, va al nodo aurículo ventricular y de ahí hacia los ventrículos, para que pueda haber, digamos, la contracción. Pero un detalle previo quisiera profundizar un poquito. ¿Cómo no? Sobre el origen de las cardiopatías congénitas. Nosotros tenemos tres capas germinativas en el embrión, el ecto, el meso y el endodermo, y casualmente es el mesodermo el que mayormente contribuye al desarrollo, el origen del corazón, del tubo cardíaco que se llama. Cuando hay una alteración, una mutación en algún gen, entonces se va a producir una alteración de la capa germinativa y vamos a tener ya el origen de las cardiopatías congénitas. Muy sencillo, por ejemplo, el tubo cardíaco tiene que rotar durante los primeros 90 días del embarazo, durante los primeros 3 meses de gestación. Si no hace una rotación correcta, vamos a tener alteraciones, por ejemplo, como la transposición de los grandes vasos, lo cual es una cardiopatía congénita, como decía la doctora, cianosante, o sea, el niño azulito. Es una emergencia cardioquirúrgica urgente, ¿ya? Porque la saturación de oxígeno disminuye tanto que el niño puede
fallecer, digamos, en las primeras horas de vida. Y a propósito de eso, ¿todas las cardiopatías congénitas son emergencias o hay situaciones que pueden esperar algún tiempo antes de recibir tratamiento, me imagino, quirúrgico en la mayoría de los casos? Claro, por lo general, en nuestro medio, vamos a hablar de nuestro medio, las cardiopatías congénitas pueden ser manejadas inicialmente desde el punto de vista clínico. Sin embargo, hay cardiopatías congénitas como la que le mencioné, la transposición de los grandes vasos, el doble tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, el origen de un vaso del ventrículo derecho, uno se origina del ventrículo izquierdo, la aorta y la pulmonar del lado del ventrículo derecho. O tenemos una atresia tricúspide, o sea, una válvula tricúspide prácticamente no existente. Eso causa una cianosis tremenda y obviamente que hay que hacer algo en ese momento. Por lo general, el intervencionismo pediátrico que tenemos ahora, okay, que se hace en nuestros hospitales, es exitoso. Entonces, esos son casos especiales. Felizmente, la mayor parte de los casos, las cardiopatías no cianosantes, un ductus arterioso permeable, una comunicación interauricular, la misma comunicación interventricular, pueden ser manejadas y observadas clínicamente hasta que la criatura tenga un peso óptimo y pueda ser llevada a una corrección definitiva. Correcto. Es decir, resumiendo todo lo que acaba de mencionar, doctor Gustavo, quiere decir que el niño puede nacer con una cardiopatía, una alteración cardíaca, pero dependiendo de esa alteración pueden haber situaciones que pueden ser tratadas clínicamente, es decir, con medicamentos, con cuidados especiales, y otras que por su gravedad van a requerir una intervención quirúrgica. E incluso hay veces que en primera instancia pueden ser tratamientos clínicos y después, cuando ya el bebé tenga una determinada edad y peso, pueden ser tratados quirúrgicamente, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Bien, ¿qué les parece si atendemos una pequeña llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos al doctor, quien está dirigiendo el programa, y a los directos invitados que lógicamente dan relevancia e importancia al programa televisivo de la Universidad Católica. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer dos preguntas breves, concisas y precisas. La primera, en relación al origen del ser humano, muchas de las veces puede ser lógicamente por un origen normal. Pero a veces existen casos, por ejemplo, niños que se originan por una inseminación artificial. Es decir, en ese caso, la pregunta concisa y precisa sería la siguiente. ¿Qué grado de distinción o diferencia existe en una persona que nace de esa forma, en esa manera? O sea, el grado de funcionamiento, el grado de la respuesta que tiene el corazón para una persona que nace por haber digamos, originado su existencia por inseminación artificial, ¿qué grado de diferencia puede existir en relación a una persona que no tiene esa misma situación? La primera. La segunda, en lo que tiene que ver la hipertensión arterial. Muchas de las veces, no sé en estadística, quizás los doctores pueden tener conocimiento, no sé en estadística cuántos diagnósticos desacertados podrían tratar, podrían existir en el caso de una persona que a lo mejor llega al consultorio del cardiólogo con un poco de exceso de ejercicio físico y lógicamente pues le dicen siéntese un momento para que tenga más tranquilidad y de esa manera podamos hacer el electrocardiograma. Pero resulta que muchas de las veces, después de un tiempo aproximado, más o menos, como para poder evitar que la persona se le dé un mal diagnóstico, le hacen el electrocardiograma y le dicen, sí, señor, tengo que decirle pues que usted tiene hipertensión arterial, etcétera. Pero a lo largo del tiempo posterior, muchas de las veces resulta que eso es un diagnóstico equivocado. ¿Por qué? Porque la persona ha estado tomando a lo mejor la famosa pastilla losartán durante unos dos meses, un mes, yo qué sé, pero le va saliendo de la iglesia, resulta que va hasta el hospital, ha caminado algunas cuadras y no tiene mayor problema. Y le dicen en el hospital, señor, usted no tiene ningún problema, deje de tomar esa pastilla porque le va a hacer daño. Bien, Eduardo.
Muchas gracias por su aporte y su consulta. Por supuesto que inmediatamente la vamos a contestar. No sin antes hacer una pequeña pausa y al regresar, por supuesto que contestaremos su inquietud. Así que amigos, amigas, no se vayan. Enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre defectos cardíacos congénitos en compañía de la doctora Peggy Freire y el doctor Gustavo Morales, ambos cardiólogos muy prestigiosos de esta ciudad. Y al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de nuestro amigo Eduardo de la península de Santa Elena y él tenía dos preguntas. Una de ellas estaba dirigida a conocer si es que el hecho de que alguien naciera vía fertilización asistida, ¿afectaría de alguna manera su funcionalidad, principalmente hablando del corazón? Gustavo Morales, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Gracias, muy interesante su pregunta. Mi opinión personal es que en nada puede variar, digamos, la inseminación artificial en el desarrollo de las hojas germinativas y del desarrollo embrionario en los primeros meses del embarazo. Ni desde el punto de vista ginecológico, ni desde el punto de vista obviamente ya estructural y lo que usted me preguntó originalmente, electrofisiológico, mi criterio es que no puede haber ninguna alteración. Son el espermatozoide y el óvulo que nosotros conocemos los que se fusionan, forman el óvulo fecundado y eso va a desarrollarse intrauterinamente. Una vez que ya es anidado la matriz, en el útero materno, sea el propio, y ahora que está muy de moda, el vientre de alquileres, con todas sus prerrogativas legales en este momento, yo creo que definitivamente no tiene, digamos, ninguna Diferencia, absolutamente. Sí. Ok, muy bien. Y la segunda pregunta que nos hacía Eduardo era en relación a la hipertensión arterial y a la frecuencia con la que se a veces se diagnostica, parece erróneamente, hipertensión en los pacientes, ¿no? Que aparentemente él decía que hay ocasiones en donde se los diagnostica, incluso se recibe medicación y al final después otro colega médico les dice que no tiene nada. ¿Será eso frecuente, Peggy? ¿Y por qué razones podría ocurrir? Bueno, en hablar de hipertensión arterial se necesitan muchos programas porque realmente es una patología que es la más común para nosotros los cardiólogos. Pero en todo caso, pues la hipertensión arterial inclusive ha variado tanto en los conceptos de diagnóstico que desde el mes de noviembre, pues los que antes no éramos hipertensos, ya somos hipertensos porque ya han variado los niveles, criterios, los criterios diagnósticos según las últimas guías. Pero contestando lo que pregunta el señor Eduardo, es verdad que a veces las personas al llegar al consultorio o al ser medidos su presión están un poquito elevados en ese momento y luego pues pasan unos momentos y se estabiliza a la persona, porque a veces la persona en el consultorio está un poco tensa, entonces se eleva un poquito la presión arterial, porque la presión arterial tiene pues influenciable con la actividad física y la emoción. Y luego, pues eso nosotros lo denominamos fenómeno de la bata blanca o white coat syndrome, y realmente hay personas que sí pueden ser diagnosticados de hipertensos y realmente no eran hipertensos. Y a veces han tomado pues medicinas sin haber necesitado tomar. Pero pues
sabemos que últimamente el 50% de la población es hipertensa, de los cuales no saben ellos que son hipertensos, porque antiguamente, en los conceptos anteriores al mes de noviembre, era la tercera parte de la población la hipertensa, pero ahora pues aumentó esa cantidad de personas. Porque hipertensión arterial es todo lo que pase de 130 a 80. Uh-huh. Antiguamente era 140 a 90. Uh-huh. Entonces, ahora pues todo el lapso de personas que estábamos entre 130 a 140 de sistólica y entre 80 y 90 de diastólica somos ya hipertensas a partir de la última clasificación de la American Heart Association y American College of Cardiology, que fue a partir del mes de noviembre. Pero ¿por qué son todos estos cambios? Porque claro que para emitir un concepto tan puntual y tan decisivo para la comunidad internacional, pues se hacen estudios internacionales de años. Entonces, un estudio denominado Sprint, que fue hecho años anteriores, dio a conocer pues que todas las personas que tenían ese lapso de hipertensión, pues iban a tener más complicaciones en un futuro que los que tenían menos presión arterial. Entonces, hay muchas, causas que influyen en hacer todos estos tipos de decisiones en las guías. Claro. Como también sabemos que el sobrepeso tiene muchísima relación con la hipertensión. Si la persona está mucho más elevado el peso, pues más presión alta tiene. Si esa misma persona logra bajar, qué sé yo, 25, 20, 30 libras, le baja la presión y ya pues deja inclusive de tomar la medicina. Y ese es el concepto de la cirugía bariátrica, que dicen que cura la hipertensión. Lo que cura la hipertensión es realmente la baja de peso. La disminución de la presión arterial. La baja de peso. La presión, perdón, pero no cura tampoco, sino que la mantiene estable. Correcto. Bien, parece que tenemos otra llamada en espera. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Quería hacerle una pregunta al cardiólogo. ¿Cómo no? Yo nací con una enfermedad congénita. Tenía un soplo. Tenía un soplo auricular. Y me operaron a los 40 años. Ahora me ha salido en la última eco que me hice que tengo un prolapso de las válvulas. Tengo ahora 60 años. Quería saber si este prolapso es a causa de congénito también, o es a causa de que me operé pues a los 40, ¿no? Y esto se va a agravar. ¿Y qué síntomas van a tener? Una pregunta, amiga. ¿Es de lo que lo operaron fue una comunicación interauricular? Auricular. Es un TIA. Sí. Es una comunicación auricular. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿quién quiere contestarle a nuestra amiga? A ver, Peggy. Sí, la comunicación interauricular es una de las patologías más comunes a nivel de enfermedades congénitas cardíacas. Y, lógicamente, es una de las que puede llegar hasta la vida adulta, como justamente dijo la señora. La comunicación interauricular es un defecto de pared. Nosotros dentro del corazón tenemos una pared que se llama septum, que divide pues la parte derecha y la parte izquierda del corazón, y a veces hay orificios y que también se miden esas estructuras. Actualmente pues inclusive si son pequeños se los trata por vía cateterismo, se les pone un paraguas que se lo introduce y se lo ala y se queda abierto y tapa el orificio si es pequeño. Solo si es grande actualmente se opera, si son pequeños ya actualmente no hacen cirugía abierta sino que por medio de cateterismo. Pero en todo caso, pues el prolapso de válvula mitral también es otro problema congénito que de pronto no fue diagnosticado antes y ahora pues al revisarle mejor le vieron, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la cirugía que le realizaron a los 40 años. Es una cosa que también usted tenía desde que nació y eso no tiene ninguna implicación de nada, ningún problema, ningún riesgo, ni tiene que hacer cirugía posterior. Así que quédese tranquila, que si fue la comunicación interauricular la que tenía y fue reparada, no tiene ningún otro problema relacionado a ese problema congénito. Pudiera tener un problema posterior de enfermedad coronaria, otra cosa que no tiene nada que ver con obviamente la parte congénita. Sí, entonces no sé si me ayudan con las cámaras un ratito para mostrar el corazón, solamente para aclarar un poquito, ¿verdad? Si yo saco esta parte de aquí, si yo hiciera un corte en el corazón para ver su interior, ¿sí? Observen ustedes esta pared que está aquí. Esta es la pared a la que se estaban refiriendo hace un momento nuestros invitados, ¿sí? Este es el tabique. Y estas son las distintas cámaras del corazón. Las que están acá arriba, ¿sí? Estas son las aurículas y las de aquí abajo, los ventrículos.
¿De acuerdo? Entonces, una comunicación interauricular sería un caliche, digámoslo así, ¿sí? Un huequito, un pequeño huequito en esta pared que está aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese pequeño huequito es a lo que se le conoce como comunicación, que cuando está en la parte alta es una comunicación interauricular y cuando está en la parte baja es una comunicación interventricular. Entonces, ese huequito o caliche, por decirlo en términos coloquiales, es lo que tenía nuestra amiga y que fue operada, se tapó y solucionado su problema. Y lo otro, pues bueno, es una cuestión que afecta un poco las válvulas, pero sin mayores implicaciones desde el punto de vista de la salud. Ahora, me están indicando que tenemos otra llamada en espera. Hola, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Estoy hablando desde la ciudad de Riobamba. Un amigo. Me llamo Rosy. En primer lugar, una profunda, una afectuosa felicitación, pues, para todos quienes integran el programa en vivo, por su capacitación pues médica que tiene y resonancia a nivel nacional. Tengo pues un hijo que fue operado hace varios años. Él actualmente cuenta con 34 años, tuvo una cardiocirugía a los 4 años, y concretamente quiero indicarles, pues, ¿no?, de que cómo se cuela tiene hipertensión arterial pulmonar y desearía, pues, lógicamente, pues, debido primeramente agradezco a mi Dios, luego a la ciencia médica que lo atendió, al criterio, al apoyo familiar y también, pues, a la, digamos, a la resiliencia personal de mi hijo. Él ahora, pues, es un profesional que se desempeña muy bien en su carrera, muy bien. Yo quiero, las preguntas son las siguientes. ¿Cuál debe ser en la actualidad? ¿Debe continuar algún tratamiento? ¿Su estilo de vida? ¿Y si también afecta el cambio de clima? Porque él está trabajando actualmente en un lugar cálido y lógicamente viene para acá y a veces dice que siente como peso en el cuerpo. Ok, muy bien. Entonces, él estuvo, pues, como se dice, pues sujeto a ecocardiograma, a cateterismo, a cardiocirugía, y presentó, pues, en como primeros síntomas la cianosis que ustedes sí mencionan. Yo les agradezco infinitamente por la respuesta que me den. Por muchísimas supuesto, gracias. Muchas gracias. Y gracias por confiar en nosotros, mi querida amiga. Y yo creo que el doctor Gustavo Morales nos puede ayudar con la respuesta a esa pregunta, claro, ¿verdad? Con todo gusto. Lo mejor que usted hizo fue haber consultado rápidamente con su hijo, porque del diagnóstico precoz o inmediato o la atención inmediata es decisiva, es fundamental en el tratamiento, en diagnóstico, tratamiento y posterior vida. Como su hijo tiene en este momento, podríamos decir, una calidad de vida buena, le permite trabajar. Nosotros decimos una capacidad funcional grado 1, ¿ya? En el sentido de que está óptimo para trabajar. Yo creo que la otra parte importante es el seguimiento que usted le ha hecho a la patología que fue operada y que definitivamente es un capítulo abierto para nosotros los cardiólogos, en el sentido de que la cardiopatía congénita del adulto, en el adulto hay que seguirla, tanto la operada o no la operada como de la primera señora. La primera señora tuvo la gran suerte de no tener hipertensión pulmonar, porque seguramente el cortocircuito auricular fue pequeño, y entonces no desarrolló hipertensión pulmonar. Pero mientras más precoz se acude al médico, y obviamente que el primario le pone el estetoscopio e inmediatamente lo deriva al cardiólogo. El cardiólogo, con todos los elementos que tenemos en este momento, prácticamente los diagnósticos son 100% ciertos, el margen de equivocación prácticamente es cero, ya podemos decirlo así. Pero lo importante, digamos, es hacerle el seguimiento como la señora lo ha hecho. O el paciente también lo ha hecho. Probablemente no ha necesitado en 34 años medicación, solo la vigilancia médica, controles con exámenes como el ecocardiograma, que ha hecho el seguimiento. Y creo que a la parte final de la pregunta, quizás si el paciente sube del nivel del mar, del plano, a las alturas,
puede haber, digamos, algo de sintomatología. Pero si sucede lo contrario, o sea, viniendo a trabajar acá, lo más probable es que él se sienta cómodo trabajando acá. Yo creo que esa es la situación de él. Sí, por supuesto. Claro. Sí, mire, señora, yo creo que su hijo, que tiene actualmente 34 años, hizo, digamos, lo que debe hacerse, pero ese cambio de estar al nivel del mar e ir a la altura sí le puede significar un poquito de alteración justamente en el sistema pulmonar. El sistema pulmonar mejora en el nivel del mar y empeora en las alturas. Y lo que usted tiene que vigilar o tienen que vigilarle es que los niveles de presiones pulmonares no suban de 35 milímetros de mercurio, mercurio, que es lo que se considera normal. Y hacerle tal vez un ecocardiograma cuando esté en la sierra, en Riobamba, y pues un ecocardiograma cuando esté en la costa y ver las diferencias de presiones pulmonares para ver si realmente es eso lo que le está ocasionando esa molestia. Es decir, efectivamente el tema de los cambios de altura, si a esto sobreañadido, pues una persona que normalmente no tiene hipertensión pulmonar cuando va, que está aclimatado para la costa y viaja a la sierra, siente como que le falta normalmente un poco el aire, pues no, si en este caso ya hay alguna condición sobreañadida, pues es lógico pues que lo sienta más. Ahora, que eso afecte la hipertensión como tal, pues habría que investigarlo a través de un ecocardiograma, realizándolo tanto en la sierra como en la costa y ver las diferencias. Y si es que se está afectando, pues en función de eso, pues tomar la decisión de cuál sería el le conviene estar exacto, en el nivel del mar, pues, ¿no? El lugar a permanecer. Muy bien. Entonces, bueno, me acaban de indicar que tenemos que hacer una pequeña pausa. Amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. En su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre defectos cardíacos congénitos en compañía de la doctora Peggy Freire y el doctor Gustavo Morales, ambos cardiólogos. Durante estos bloques anteriores hemos estado conversando un poquito en función de las preguntas que nos han hecho nuestros amigos televidentes, ¿no? Sin embargo, también nuestro equipo de producción nos ha preparado algunos mitos o verdades que tenemos que revisar y corroborar si se tratan realmente de falacias o si pueden ser cosas ciertas. Así que, ¿qué les parece si leemos nuestro primer mito? ¿Okay? El primero dice, las mujeres que contraen rubiola durante los 3 primeros meses de embarazo corren un mayor riesgo de tener un bebé con defectos cardíacos. ¿Esto es un mito o una verdad, Peggy? Bueno, sí tiene un porcentaje de mayor, digamos, riesgo, en todo caso, pues, pero no es que todas tienen que tener un problema de hijos con problemas congénitos. Sí, de hecho, valdría la pena aclarar, ¿no? Hemos dicho que la palabra congénito quiere decir que está presente desde el nacimiento, pero tal vez habría que destacar el hecho de que no tiene nada que ver lo congénito necesariamente con lo genético. Aclaro eso porque lo comento como genetista. Muchas veces se tiende a utilizar la palabra congénito como que si fuera sinónimo de una condición genética, cuando no necesariamente es así. Es verdad que hay condiciones de origen genético que se pueden presentar desde el nacimiento,
pero no todos los problemas de nacimiento son de origen genético. Por ejemplo, en este caso, en el caso del que se estaba mencionando, que una infección como la rubiola durante el embarazo es capaz de provocar un defecto cardíaco, pues sería un buen ejemplo de cómo pueden haber defectos congénitos que no son de origen genético, sino que son producto de exposiciones a determinados agentes ambientales, como agentes infecciosos, agentes químicos y demás. Entonces es muy importante destacar esto. Pero por suerte, pues la rubiola es una enfermedad que la mayoría nos da en la infancia, ¿no? Y por supuesto, pues también está la vacunación, que es una manera muy buena de prevenir este tipo de riesgo de tener niños con defectos cardíacos. ¿Sí? ¿Qué les parece si leemos el siguiente mito? El consumo de alcohol durante el embarazo puede producir defectos cardíacos. Doctor Gustavo, ¿usted qué opina? Sí, definitivamente. Uh-huh. Todos los excesos en la vida, entre ellos el consumo del alcohol. Así es. Así como lo es el cigarrillo durante el embarazo en las mujeres, pueden traer o van a traer alteraciones en el desarrollo del embrión, del feto, ¿no? Entonces, esos principios, esos axiomas se mantienen hasta este momento. De hecho, como lo estaba mencionando previamente, ¿no? El alcohol vendría a ser un ejemplo de exposición a agente químico, ¿no? Y el consumo del mismo durante el embarazo, por supuesto que puede generar problemas. Ahora, la cantidad es lo que mucha gente pues no está segura y siempre pregunta, pues, ¿pero será que podré tomarme una copita de champán en el matrimonio de mi hermana, por ejemplo? Entonces, ok, no va a pasar nada, efectivamente, pero el problema es si realmente va a ser una copita de champán estando embarazada y no lo sabemos. Y muchos embarazos, de hecho, no suelen ser planificados. Entonces, el problema también se da cuando se toma en exceso como mal hábito, digamos, y sin saber que está embarazada, pues se toma en cantidades exorbitantes y esto puede afectar al embarazo. Bien, me acaba de indicar que tenemos una consulta en redes sociales. ¿Qué les parece si la leemos? Dice, mi hermano a la edad de 45 años fue operado del corazón debido a un infarto. Hoy tiene 59 años y le han dado un diagnóstico de arterias tapadas no operables. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué se puede hacer y a qué especialista debe acudir? Peggy. Sí, mire, realmente esto ya no tiene nada que ver con enfermedades congénitas. Esta es una enfermedad adquirida. Así es. Enfermedad de las arterias coronarias o enfermedad isquémica cardíaca. Y esa cirugía cardíaca que le hicieron fue seguramente una cirugía de revascularización coronaria con puentes, seguramente arteriales y venosos, y tal vez al pasar los años no hubo un buen cuidado, porque las personas, aunque ya se operen, tienen que continuar tomando medicinas y un cuidado especial al nivel de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial, bueno, una serie de situaciones, y pues seguramente avanzó el problema a tal punto que ahora pues la situación es distinta, porque a lo mejor la función cardíaca está muy disminuida y ya pues el hecho de una nueva cirugía va a ser muy muy riesgosa, pues, y a lo mejor no pueden hacer mayor, digamos, mejora en este caso de este señor. Entonces, yo le diría que a quién tiene que consultar es a un cardiólogo, justamente porque nosotros, claro, los cardiólogos clínicos somos los que manejamos estos casos. Seguramente ya está en una fase que nosotros llamamos de dilatación, una miocardiopatía dilatada de etiología isquémica, y pues se debe manejar solo médicamente, y ahí ya no es posible hacer una cirugía para mejorarla, pero hay ciertos digamos, mecanismos para mejorarlo, como ahora se ponen los marcapasos, que son también para ayudar a mejorar la función cardíaca, que son, digamos, que puede él consultar para ver si es posible, pues, en el caso de él, colocarle, porque esas son ya situaciones que hay que hacer. Pero una, claro, revisión más detallada. Exacto. De todo lo que la situación actual de él. Habría que ya valorar el valorar caso de cosas, manera muy, sí, muy particular. Muchas cosas, en este caso. Muchas cosas. Función ventricular, cómo está el strain global, muchas cosas. Así es. Sí, tenemos otra llamada. Muy bien. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos. Muy buenos días para todos los doctores.
Doctor, quiero pedirle un favor, a ver si es posible, que mi esposa es asmática, tiene 57 años, y estos inhaladores, los como el salbutamol o el flixotide, ¿le afectarán a la larga al corazón con la presión? Buena pregunta, mi amigo. Así, no sé, Peggy o Gustavo. Peggy, que es hipertensiólogo. Sí. Bueno, realmente sí, señor. Todo, la mayoría de los compuestos que se usan para mejorar el asma, lamentablemente tienen su efecto a nivel cardiológico, pueden provocar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de presión arterial. No en todas las personas, pero sí existe la posibilidad de que produzcan taquicardia, sobre todo el salbutamol. Entonces, sí hay que hacer mejor una terapia preventiva. Hay unas medicinas llamadas pues Montelukast, sin especificar qué droga es con el nombre comercial, pero que eso mejora y evita, como quien dice, una crisis asmática, y tomando esa medicina pues no tendría que usar ya los vasos, digamos, los broncodilatadores, que son los que van a provocarle la taquicardia y la hipertensión. Esos son efectos secundarios de las drogas. Del salbutamol. Lo que está utilizando para el asma. Pero dice que hay entonces otros medicamentos sirven, que no tienen el mismo efecto que el salbutamol y que sirven para prevenir las crisis asmáticas, que es cuando se utilizan estos inhaladores, ¿no? Sí. Muy bien, ok. Bien, ¿qué les parece si leemos nuestro siguiente mito o verdad? Dice, ¿los niños con síndrome de Down tienen defectos cardíacos? Bien. Esa la respondo yo. Bien, efectivamente, las personas que tienen síndrome de Down, ¿sí?, tienen una condición genética que se caracteriza por la presencia de un cromosoma de más. Entonces, esa condición genética que poseen, obviamente, los predispone a presentar una serie de condiciones, ¿ok? Entre ellas, pues, está el tema del retraso mental, etc. Ostium atrium ventriculares comunes. Exacto. Totales. Y concretamente en el nivel del corazón, pues, bueno, sí, efectivamente, ellos tienen con mucha más frecuencia defectos a nivel de la estructura del corazón, que varían de un niño a otro. Hay niños que tienen defectos muy complejos y que, como mencionaba el doctor Gustavo, pues, esos defectos estructurales a veces son unas emergencias quirúrgicas que hay que tratarlas oportunamente. Claro. Y otras veces son defectos que incluso hasta pasan desapercibidos, ¿okay? Ahora, ahí es donde quisiera que el doctor Gustavo complemente un poco esto. Cuando hablamos de defectos que, digamos, son cianosantes y no cianosantes, ¿a qué nos referimos? Que es una cosa que se escucha bastante cuando se habla de alteraciones cardíacas congénitas. Dice, ¿eso es un cianosanto, esto es un no cianosante? ¿Qué quiere decir eso? Claro, bueno, esa es una clasificación que viene de hace muchísimos años. Si mal no recuerdo, fueron los Van Praagh en Massachusetts, un par de esposos que trabajaban en cardiopatías congénitas, y que ellos hicieron esta clasificación. Después vino también la doctora María Victoria de la Cruz de México, que hizo unas clasificaciones importantes desde el punto de vista anatómico. Pero la cianosis, que es el color azulito, o sea, por la baja concentración de oxígeno en la sangre de estos niños, obviamente nos da una orientación frente a qué estamos. La clínica, el olfato clínico, como yo siempre lo he pensado, es lo fundamental. Si yo veo un niño cianótico, disneico, o sea, fatigado en las primeras horas de su nacimiento, taquicárdico, frecuencia alta, yo creo que tengo todo el derecho a pensar que me estoy enfrentando a una cardiopatía compleja. Uh-huh. Esas cardiopatías complejas por lo general son cianosantes. Felizmente, como quien dice, la proporción dentro de las complejas, la tetralogía de Fallot, ¿ya?, es una de las de mayor prevalencia. Uh-huh. Y la tetralogía de Fallot, que tiene el niño se pone cianótico porque tiene una estenosis, un cierre de la arteria pulmonar, y tiene una comunicación para oxigenarse, la naturaleza es sabia, pero que es insuficiente, que es un ductus arterioso, una comunicación interauricular o interventricular presente. Pero esa tetralogía de Fallot la podemos manejar
Mediante la observación. Okay. ¿Ya? Pero en cambio no es lo mismo una transposición completa de los grandes vasos, en que nosotros vamos a ir a asistir, digamos, a una criatura que está, digamos, severamente enferma, con insuficiencia cardíaca, y en los grandes centros, sobre todo en Europa y Estados Unidos, que son los especializados, inmediatamente, muchas veces en la primera semana de vida, los niños son atendidos quirúrgicamente. La mayor parte de las veces ahora ya pueden ir a técnicas quirúrgicas correctivas definitivas desde el primer momento, lo cual pues hace 60 años no se contaba, posible, porque todo evoluciona en la vida, entre ellos el conocimiento clínico y quirúrgico. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos en este momento. Nosotros acá en Guayaquil, no trabajo yo en un hospital de pediátrico como es el Roberto Gilbert, pero tengo conocimientos mediante las reuniones interinstitucionales que hemos tenido en algunas oportunidades de la Sociedad de Cardiología de aquí del Guayas, donde los que atienden, los cardiólogos pediatras que atienden a estos niños, hacen muchos por ellos, y que obviamente pues ellos, desde las sencillas, las resuelven inicialmente, y las más complejas las intentan corregir desde el primer momento. En esto se ha avanzado muchísimo, y entonces podemos decir nosotros que el niño recién nacido tiene una opción con cardiopatía congénita, tiene una opción de seguir adelante en su vida. Correcto. Entonces, el hecho de que sea cianosante implica que probablemente se trata de una alteración más grave, ¿verdad? Exactamente. O puede ser, digamos, una comunicación interauricular, pero gran comunicación con hiperflujo pulmonar, y que eso pues le va a producir también, digamos, alteración. En todo caso, el hecho de ver cianótico al niño es un llamado de atención. Muy bien. ¿Qué les parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Buenos días, felicitarles por el programa. Muchas gracias. Provincia del Oro. Y mi pregunta es, soy una paciente de 49 años y mi presión arterial siempre es 90-60. Aunque mi ginecólogo me dice que eso es algo, mientras no me afecte, es algo normal. Esa es mi pregunta. Siempre es 90-60. Y de vez se me pone 100 a 60. Esa es mi pregunta para mis queridos médicos, y felicitarles y que Diosito me los bendiga y me los proteja siempre. Muchísimas gracias. Peggy. Sí, señora. Mire, si su presión es 90, es sistólica, y 60 de diastólica, no tiene que preocuparse, porque hay en la parte de diagnóstico en presión arterial las variantes normales. Porque usted puede ir desde 90 sobre 60 hasta 120 sobre 80, y todo ese rango está dentro de los rangos normales. Ahora, si usted baja de 90, ahí sí sería hipotensión, pero si está en 90, claro, aún no es hipotensa. O si usted pasa de 120, ya llega a 130, pues ya, ahí ya de hecho, es hipertensión. Es más bien una ventaja para ella manejar presiones bajas, ¿no? Pero de todas maneras, yo sí, digamos, cuando tienen presiones que continúan así de ese nivel, les hago un estudio de hormonas de la tiroides. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo puede cursar con presiones que están siempre en esos niveles. Entonces, si no tiene hipotiroidismo y maneja esas presiones, no pasa nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece si ahora hacemos una pequeña pausa? Amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor.
regresamos con más de su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre defectos cardíacos congénitos en compañía de la doctora Peggy Freire y el doctor Gustavo Morales, ambos cardiólogos especialistas. Bueno, me acaban de indicar que tenemos una persona que nos está esperando en nuestra línea telefónica para hacer su consulta. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor Landívar, gusto de saludarlo. Lo llamo de Guayaquil. Hola, un abrazo, mi amiga. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarla? Doctor, mire, yo tengo un hermano que tiene 78 años. Ya. Él está tomando, él es hipertenso, ¿no? Y está tomando 12 y medio pastillas miligramos de atenolol pasando un día. ¿Eh? Y 50 miligramos de losartán todos los días. Okay. Pero él tiene una bradicardia, que son 50 pulsaciones por minuto. Uh-huh. ¿Está bien esa medicación? ¿Cómo no? Sí, encantado, contentamos su inquietud. Peggy. Bueno, sí, señora, mire, su hermano de 79 años es un hipertenso y seguramente le están dando un beta bloqueador, que es el atenolol, para justamente que el corazón trabaje un poco menos, porque el atenolol es un medicamento que hace que el corazón trabaje menos veces por minuto. Entonces, por eso es que tiene pues la frecuencia cardíaca en 50 por minuto, porque es uno de los efectos de esa medicina atenolol. Y no le dan más medicina, porque si le dan más, pues entonces se le baja mucho más la frecuencia cardíaca. Entonces, hasta ahí lo que le están dando está bien, porque hasta ahí puede la persona tener frecuencia cardíaca. Más lento no es conveniente, porque puede haber un desvanecimiento, un síncope. Y pues seguramente le dan porque a lo mejor tiene combinado algún problema de las arterias coronarias, que el atenolol le ayuda a, como quien dice, a que el corazón se gaste menos, porque al trabajar menos veces por minuto, entonces se gasta menos energía. Si trabaja más veces por minuto, entonces va a trabajar más rápido y entonces se gasta más energía. Es decir, ese efecto que tiene sobre el corazón es protector. Es protector, es lo que se está buscando. Justamente es lo que se busca, exactamente. Pero siempre tiene que ir a hacer un acompañamiento con un cardiólogo para que le revises en qué momento está, digamos, preciso de disminuirle la dosis o quitársela. Uh-huh. Muy bien. Ahora, como tenemos ya muy pocos minutos para finalizar el programa, me gustaría que ambos contribuyeran a comentarnos cosas muy concretas en relación a la potencial o los potenciales cambios de hábitos que hay que realizar para prevenir situaciones cardíacas en general, no solamente las congénitas. Gustavo. Claro. Definitivamente, el prevenir, digamos, las enfermedades cardiovasculares es lo fundamental, bajo todo punto de vista. Lo que tenemos que hacer, pues, es controlar nuestro peso, controlar nuestra presión arterial, no fumar, el alcohol socialmente solamente, y acudir periódicamente al médico, aunque sea para que le tomen la presión arterial y le pongan el estetoscopio en el pecho. Conversar con el médico preventivamente es lo fundamental. Perfecto. Peggy. Bueno, yo concuerdo con las palabras del doctor Gustavo Morales, pero también entender que la enfermedad cardíaca es una enfermedad de origen heredado familiar en la mayoría de los casos en los adultos. Por eso es que hay que revisarse, aunque no se sienta nada, porque hay personas que dicen, ay, no siento nada. Puede ser que no sientan nada, porque la mayoría de las enfermedades cardíacas son silenciosas. Así que, por favor, acudan a revisarse. Hay muchos cardiólogos en la ciudad. Y, pues, o si no, pues, si ya ustedes son médicos generales que están viendo el programa, nosotros vamos a tener un congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio ahora en el mes de agosto, en la Sociedad de Cardiología también. Entonces, siempre estamos en comunicaciones y digamos, difundiendo, pues, las actualidades científicas a nivel cardiológico para que los colegas que no sean cardiólogos conozcan, y pues también en estos programas que son maravillosos, pues el público en general conozca ciertas situaciones que deben de saber para que se cuiden mejor y tener una mejor calidad de vida futura. Y de esa manera, justamente a través de estos congresos, es que nosotros los médicos compartimos ciencia y nos actualizamos constantemente. Por supuesto. Bueno, finalizamos el programa. Muchas gracias, doctor Gustavo Morales, doctora
Peggy Freire, por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes, amigos, amigas, gracias por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio y quieren verlo desde su inicio, lo pueden hacer en el reprise, que es a partir de las 7 de la noche. Y como siempre, todos los días salimos en vivo a partir de las 9 de la mañana aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.